Hola, buenas, aquí es Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Assassin's Creed Odyssey. Bueno, chicos, estamos aquí con Cassandra, con este nuevo traje, ¿eh? ¿Qué os parece este outfit? Es guapísimo, ¿eh? ¿Y cómo lo he conseguido? Pues lo he conseguido fuera de cámara, simplemente haciendo todas las misiones que veis aquí de este buen señor, ¿vale? Me marcho. Es una armadura de nivel 50, ¿vale? De nivel 50, entonces el problema que tenemos es que habría que subirlo de nivel. Aparte de eso, me han dado también, eliminando a un mercenario en la arena, la corona de Perseo, que es un conjunto de héroes griegos de nivel legendario que está bastante chulo, la verdad. Y luego tenemos el yelmo de Minotauro, el rey de antaño, bla, bla, bla. Vale, chicos, esto no me interesa absolutamente nada, ¿vale? Esto no me interesa nada. Los conjuntos legendarios, la verdad, que están chulísimos y vamos a intentar conseguirlos todos, ¿vale? A ver, tenemos aquí la corona de Perseo, que cuando consigamos todo el conjunto, nos daría un 30% de resistencia. O sea, seríamos más fuertes, más duros. Pero lo chulo del que tenemos puesto es que nos da un 50% de salud al usar habilidades de sobrecarga, sea la que sea. O sea, está genial, de hecho. Chicos, vamos a curarnos cada 2x3. Y bueno, vamos a darle caña, chicos. Vamos a irnos a buscar a un herrero para mejorar nuestra armadura. Por ejemplo, podemos ir. No creo que tenga material suficiente para todo, ¿vale? Pero podemos venir aquí, a este herrero de aquí, viajando rápido aquí, y yo intento conseguirlo todo. No sé si lo voy a poder mejorar todo, ya os digo que no lo creo. Pero bueno, por intentarlo no se pierde nada. Y aunque tengamos un pelín menos de armadura, lo bueno que tenemos con este cacharro es que cada vez que usemos una habilidad de sobrecarga, vamos a tener recuperación de salud. Así que no deberíamos tener mucho problema. Bueno, venga, voy al herrero y vamos a ver si lo consigo mejorar todo. Voy a hacer yo un cortecito porque no os lo vais a tragar todo, ¿no? ¿Para qué vais a tragaros cómo intento mejorarlo todo? Bueno, venga, chicos, al lío. Vale, chicos, pues estoy aquí, que estamos dando vueltas por distintos herreros para conseguir dinero, y he visto que aquí en Megaride teníamos pendiente entregar una misión. Entonces lo que voy a hacer va a ser ya dejar de gastar dinero, chicos, porque me he quedado con... Acordaos de todo el dinero que tenía y me quedan 10.000 dracmas solo. O sea que... Muy mal, chicos. Hemos subido casi toda la armadura, menos una pieza, y en este herrero vamos a conseguir ya comprar los últimos, por así decirlo, trozos de piel que necesitaría para mejorar una parte de la armadura. De todas formas, no pasa nada, porque estamos subiendo todas las piezas de armadura a nivel 55 y la armadura anterior tampoco la teníamos a nivel 55, así que no hay problema, ¿vale? Vale, habría que comprar aquí, veis, tengo 613 pieles, este me vende 700, pero voy a gastar 8.000 y pico dracmas. Entonces, claro, no merece la pena, chicos. Podríamos vender esto, pero me dan solo 1.000. Y con esto ya no tengo dinero para mejorar absolutamente nada, ¿vale? Yo si intentara ahora, por ejemplo, mejorar esto, no tengo dinero, ¿veis? Me pide 8.000. Y la última pieza que me falta, me pide 10.000. Vamos a entregar la misión, que quizá entregando la misión nos den bastante dinero. ¿Quién sabe? Te debo una. Te debo una. Fractura en la fortaleza. ¿Y qué me das? 70.000 de experiencia. ¿Y ya está? Pues no me da ni un miserable dracma, ¿o qué? Pues no me da ni un dracma. Tenemos 6.000 y necesitamos... Ah, sí, sí me ha dado, chicos. Me ha dado 6.000, perfecto. Bueno, pues ahora lo que podríamos hacer, chicos, sería... He puesto ya grabados en esto. Lo que pasa es que son grabados normalitos, ¿vale? No son grabados de los pro. Así que podríamos... Perdón, chicos, que le doy sin querer. Podríamos venir a lo de la fragua esta especial, al taller de Festo. Lo que pasa es que me gustaría venir más adelante, cuando tengamos más material. ¿Sabéis? Ya más adelante la mejoramos un poco más. Por ahora, vamos a volver donde estábamos, ¿vale? Fijaos, ¿eh? Una foto de calidad oro. La nuestra. Vale, vámonos... Aquí. Aquí, vamos a entrar. Y no, chicos, me estoy equivocando. Ah, que estamos por este lado, es verdad. Estamos aquí pegados a la derecha. Vale, tenemos que venir aquí. Vale, vamos a empezar. Vamos a seguir aquí haciendo nuestras cosillas.
Y venga, manos a la obra, chicos. Viajamos rápido aquí. Y vamos a intentar explorar esa parte de la isla que no hemos explorado, que es una nueva región. Y a ver si lo hacemos rapidito, a ver si no tiene mucho jaleo. Parece que no hay misiones secundarias por ahí, así que en principio, a no ser que se activen cuando llegue, no debería haber ningún problema. Venga, voy para allá, chicos. Vale, chicos, ya hemos llegado. Y venga, campamento militar que es sobre eso. Y esto se hace en un momentillo, ¿eh? Pues aquí... Me apetece ver cómo se porta nuestra nueva armadura. Campamento militar, roba el tesoro y ya está. Estarán alerta. Chicos, a ver, en teoría me curo, ¿no? Chicos, se me complica, ¿eh? Buenísima esa. Sí me curo, chicos, me estoy fijando. Fuera escudo, que es un tostón, chicos.
esto, gente. ¿Dónde se ha metido? Ah, vale. Creía que había desaparecido, chicos. Te cura bastante, ¿eh? Si lo vas haciendo ahí en plan guay. Vale, vamos a pillar el cofre. Y ya hemos probado la armadura, así que me mola. Me gustan las impresiones que tengo de esta armadura, ¿eh? Vale, chicos, pues vamos al siguiente punto. Vamos al siguiente punto que ya tenemos aquí. ¡Ojo! Sí tenemos misiones secundarias por aquí, ¿eh? Y además no tenemos precisamente una o dos. Tenemos unas cuantas, chicos. Vale, luego tenemos por aquí algo más. Así que lo que voy a hacer va a ser venir a esta ubicación. La completo. Y luego ya venimos aquí a la atalaya, al muelle y vemos aquí qué es lo que hay, ¿vale? Venga, vamos allá. ¡Para! Vale, chicos, pues esta ubicación es una cuevita. Que tenemos que encontrar un líder de bandidos y un tesoro. Así que me imagino que estará todo por aquí. Vamos a utilizar aquí a Ícaro en plan trampilla total. Vale, lo que me falta aquí es el tesoro, que no sé dónde puede estar. Pero bueno, da igual, chicos. Ah, está ahí dentro. Perfecto. Bueno, pues venga. Vamos para adentro, vamos a cargarnos aquí a todo el mundo. Esto va a ser fácil, hombre. Y a ver por dónde salimos, que luego tenemos allí misiones y tal. Vale, tenemos aquí a un líder, ¿no? Hay que matar. Y adiós a la vida. No debería costar mucho, gente. Morirás con dolor y sin honor. Hala. Cuando quieras vienes a por más, ¿eh? Que tengo. Tengo para ti. Venga, pues ahora venimos aquí. No sé si este será un miembro del culto, ¿no? Está aquí como muy solitario. Me voy a divertir. ¡Hala! A Pekín. Objeto de misión, hacha de Arcalogri. Vale, objeto de misión, eso quiere decir que teníamos que venir aquí luego, ¿no? Bueno, pues eso que nos llevamos por delante, chicos. A ver, la armadura tiene muy buena pinta. Y ya si conseguimos mejorarla más, mejor todavía. Y bueno, vamos a seguir aquí para adelante, hacia la Torre del Águila. Porque me parece que voy a hacer esa ubicación de ahí. La que tenemos enfrente. Me parece interesante. Porque básicamente, ¿esta qué ubicación es? Ah, vale, vale, vale. O sea, esta no es la que estoy buscando. Y tenemos más misiones aquí. Madre mía, chicos. Esto está repleto de misiones, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Primero estas de aquí? Venga, vamos a hacer primero las de aquí enfrente. Vamos a ir a esa ubicación de ahí, a la Torre del Águila esa de ahí. Y luego ya vamos al resto. Muévete. No me esperaba yo esto así, chicos. Palacio de Nosos. Está reventado, ¿no? Chulo, gente. Está muy chulo esto, ¿eh? ¿Y las misiones qué serán? Yo no me lo esperaba. Vale, a ver, ¿dónde está la ubicación de sincronización? En la esquinilla esta. Perfecto, así ya tenemos viaje rápido y tal. Así que sin problema. Qué chulo esto, ¿eh?
Está chulísimo. Vale, tenemos una misión que yo sepa aquí adelante. Vale, tenemos una aquí. Otra aquí. Madre mía, ¿estáis viendo la cantidad de misiones que hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco misiones secundarias aquí. Me parece una barbaridad. Y luego tenemos al líder y tenemos por aquí más misiones. Ostras, chicos, esta zona es completita, ¿eh? Aquí vamos a tirarnos una temporada. La legendaria Knossos. Antiguo palacio del rey Minos. Vale. Bueno, tenemos ahí la misión y tenemos ahí... ¿Qué es esto, chicos? Laberinto de las almas perdidas. ¡Ojo! Interesante esto, ¿no? A ver, cuéntame. No toques el cofre, es mío. Vale. No soy una ladrona, pero si lo fuese, preferiría robar algo de más valor. Retira lo dicho. Estas ruinas son un lugar bastante curioso para acampar. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, mocoso? Hace mucho tiempo, en este mismo sitio, mi padre, el gran aventurero Nikios, se adentró en el laberinto para robar el tesoro del Minotauro. Yo estaba fuera. Escuché gritos y rugidos. Luego sus hombres salieron corriendo. Sus hombres, pero no mi padre. Tengo que salvarlo. El Minotauro era un hombre. El Minotauro era un hombre con una máscara. Y tampoco era muy hombre, que digamos. Esos idiotas de Pevka no distinguirían a un auténtico Minotauro aunque les clavase los cuernos. Aquí las cosas son distintas, mis tíos. ¿Ah, sí? ¿Dónde está? Dijiste que el laberinto estaba bajo tierra. Sí, hay una trampilla de aspecto siniestro bajo el templo. Llévame allí. Mataré al Minotauro. Encontraré a tu pater y... Encontraré a tu padre. ¿De verdad? ¿Lo harías? ¿Y qué? Cassandra, me has dejado así un poco raro. El Minotauro morirá y encontraré a tu padre. Gracias, mis tíos. Nadie me cree nunca. Tranquilízate y llévame al laberinto. ¿Cómo te llamas? Ardos. Ven, sígueme. La entrada está muy profunda bajo tierra. Es por aquí abajo. Esta Venga, vamos, chicos. Vamos a seguir la misión. Perfecta, mis tíos. Hay una sala enorme y un agujero enorme en el suelo con una puerta enorme. Todo el mundo habla sin parar de cómo Teseo mató al Minotauro. Mentira, lo he oído. Un rugido como... como un trueno. Será un toro, gente. Eso es. El Minotauro está aún vivo y hambriento. Genial. Me alegro de que estés aquí. Ahora mi pater quizá pueda salir de ese maldito laberinto. No sé por qué pusieron la entrada tan pronto. Ya hemos llegado. ¿No te parece increíble? Nunca había visto nada así. He visto muchas cosas, Ardos, pero eso... ¡Es increíble! El Minotauro está bajo el palacio de Knossos. Abre la puerta. Voy a matar al Minotauro. Venga, let's go. Vale. Está cerrada. Vale. Habrá que entrar, ¿no? No me fastidies. Si no sabes cómo entrar ahí, te prometo que... No sé. Pero los hombres que entraron con mi pater lo sabrán. He intentado hablar con ellos, pero... No quieren hablar conmigo. Conmigo sí querrán hablar. ¿Quiénes son? El coleccionista, el pez espada y mi antiguo cuidador. Mi antiguo cuidador. Un viejo aburrido. Se negaba a hablar conmigo de mi pater o del Minotauro. Así que me largué yo solo para averiguar la verdad. Osado. El coleccionista se dedica a comprar cosas raras. Es un mercader de Gortina. Ah, y el último es un tipo al que llaman...
Pez espada. ¿Cómo no? Es el jefe de la bahía del pulpo. Y muy malo. Vale, chicos, o sea que tenemos que hacer toda una zona. Tenemos que hacer toda esta zona para conseguir abrir eso. Vale, ¿cómo encuentro el pez espada? ¿Dónde crees que debería buscar al pez espada? Yo buscaría en la playa del pescador de Heraclión. Hace años que nadie lo ve. Y hay quien piensa que está muerto. ¿Pez espada? Debe de tener la nariz muy larga. No, no. Es que maneja muy bien las espadas, sí. Maneja muy bien los peces, digo yo. Ese coleccionista, ¿dónde está? Vive cerca de unas columnas rojas en Gortina, en una casa rarísima llena de trastos. Cogí prestadas algunas de sus baratijas. Tiene tantas que ni se dio cuenta. Más te vale que no cojas prestado nada mío. ¿Algo tuyo? Nunca jamás. ¿Me pillarías? Cuéntame algo más de ese viejo. Bueno, mi antiguo cuidador me envió un mensaje hace poco porque quería verme en Festos. ¿Todo un detalle? Ja, nunca contestaba a mis preguntas sobre mi pater o el minotauro. Nunca. Por eso mismo me largué. Iré yo a preguntar. A ver qué averiguo. Venga. El mensaje decía que quedásemos en nuestra antigua casa, al noroeste, cerca de Festos. Perfecto, chicos. ¿Dónde dijiste que encontraría a tu cuidador? Antiguo cuidador. El mensaje decía que quedásemos en nuestra antigua casa, al noroeste, cerca de Festos. Vale, chicos. Me aseguraré de que hablen. Vamos a por ellos, ¿no? Tenemos aquí una... dirá, varias misiones aceptadas o algo así. Mitos y minotauros. ¿Veis? Varias misiones aceptadas. Vale, perfecto. ¿Dónde voy ahora? Pues voy a ir aquí. Vale, chicos, que es una especie de ubicación, ¿no? Bastante interesante. Aunque deberíamos venir primero a activar la misión, ¿no? Más que nada porque... a ver, chicos. Esta zona es grande. Y tenemos aquí la misión del coleccionista, tenemos varias misiones. Podemos ir haciendo misiones y ya por último hacemos esta ubicación de aquí. O podemos ir ahora. De hecho, creo que voy a ir ahora, chicos. No pierdo nada por ir ahora porque está bastante cerca. ¿Sabéis? No veo ahí como una especie de campamento y es posible que sea parte de esta misión. Y como no lo sé seguro, pues lo voy a intentar, ¿vale? De todas formas, ahí con Phobos llegamos en un momentillo. Vale, es un campamento militar de estos. Venga, pues lo hago y vuelvo donde estaba la otra misión. Volvemos justo aquí, ¿vale? Y activamos esta misión, a ver qué pasa. Vale, chicos, pues ya estamos aquí donde la misión. Ya hemos hecho el campamento de allí atrás, para que lo veáis. Está hecho ya, al 100%, ¿vale? Completo. Y vamos a ver qué nos cuenta aquí este buen hombre. ¿Qué te preocupa, anciano? Me muero, mis tíos. Lo siento en los huesos. Pero antes, hay algo que debo hacer. ¿Ayudarías a este anciano a cumplir su último deseo? Puedo claro ofrecerte sí. Los dracmas que me quedan. No negaré a un anciano su último deseo. ¿Cuál es? Siempre le decía a mi esposa que un día la llevaría a ver las flores rojas en la cima de la montaña del recreo de Zeus. Un lugar hermoso, grandes vistas. Pero se fue con el barquero antes que yo, mis tíos. Y no llegué a cumplir mi promesa. Por una cosa o por otra. ¿Sabes lo que te digo? Hijos, la guerra, lo que sea. Deberías haber hecho un esfuerzo. Todos lamentamos algo. Nada, todos lamentamos algo, chicos. No le vamos a hacer aquí sentir mal al pobre hombre. La situación era dura. Harías todo lo posible. Eres buena persona, mis tíos. Pero la defraudé. Sin duda. Entonces, ¿qué puedo hacer? Necesito que me traigas flores rojas de la cima del monte Ida para poder llevárselas a mi esposa cuando me reúna con Hades. Con unas pocas bastará. Tráemelas aquí. Te estaré esperando, mis tíos, y no me queda mucho. Lo comprendo. ¡Oye tú! ¡Mis tíos!
Bueno, relájate. Tampoco hace falta que me grites después de la chapa que me has soltado. Ya te lo dice el tío ahí súper tranquilo y ahora te pega una voz. Vamos a ver. El punto más alto de toda Mesara... De toda Mesara, perdón. Es el monte Ida. O Ida. En el recreo de Zeus. O sea que aquí, chicos. Por aquí está esa misión. No tengo tiempo para hacerla. Dice que no le queda mucho, pero no tengo tiempo para hacerla. Así que no hay ningún problema. Lo que voy a hacer va a ser venir aquí a hablar con el coleccionista, ¿vale? Vamos a hablar con el coleccionista. Tenemos aquí también el pez espada. Y aquí tendríamos, ¿quién? El cuidador, a las afueras de Festo. Vale, perfecto, chicos. Entonces podríamos hacer una cosa. Podemos venir por aquí, hacemos esto, ¿vale? Toda esta ubicación, venimos por aquí luego. Tenemos que venir aquí también, por supuesto. Y luego venimos por aquí, para abajo y luego por aquí. Tenemos un huevo de misiones aquí, ¿eh? Estoy flipando porque son demasiadas, chicos. No sé, no había visto nunca tanta misión junta en una misma zona. Venga, vámonos a hablar con el coleccionista, ¿vale? Lo tenemos aquí al lado y a ver qué nos dice sobre el Minotauro. Porque a ver si este Minotauro es de verdad o es otro engaño como el de Pefka. Aunque este parece de otra manera, ¿verdad, chicos? O sea, no sé, tanto el sitio este, las ruinas esas con la puerta y tal, es bastante, digamos, diferente. Vale, pues venga. A ver, ¿qué me cuentas tú? Tú debes ser el acaparador. El coleccionista. Coleccionista de polvo. Vengo a hablar del Minotauro. El... No, yo no. No puedo. No sé nada del Minotauro. Me envía Ardos. Dice que sabes cosas. Ardos, el chico. Prometimos que no hablaríamos con él. No voy a hacerte daño. No he venido a partirte las piernas. Solo quiero información. Dámela y te dejaré en paz. Contestaré a tus preguntas, pero no harás la más importante. Mejor déjate de juegos. De acuerdo. Vas a necesitar la armadura de Teseo, pero la vendí para una colección y está en el fuerte. Mi armadura está bastante bien. Nikios creía que su armadura era la mejor de toda la Hélade. Encontramos la de Teseo y... A mí me quedaba perfecta. El Minotauro me dio un golpe en el pecho. Tendría que haberme matado. Pero, Nikios... No cometas el mismo error. Ponte la armadura de Teseo. Vale. ¿Qué sabes del chico? Es hijo de Nikios. Un golfillo testarudo. Es igual que el padre. Le recuerdas con mucho cariño, pero te niegas a hablar con él. Si hablo con él, puede que no me escuche. La verdad no protege mucho, mis tíos. Dices que vendiste la armadura de Teseo. ¿A quién? A un comandante del ejército que está en el fuerte. Guarda todos sus tesoros en una cueva y la armadura es la joya de la corona. No parece fácil desprenderse de ella. No, espera. Esa armadura habría salvado a Nikios, al padre del chico. Pero me la puse yo. No me lo merecía. La armadura me atormentaba. No tiene sentido seguir acumulando fantasmas. Muy bien, he oído suficiente. Cálmate, coleccionista. Me has ayudado. Si la armadura de Teseo sigue en el fuerte, la encontraré. La armadura de Teseo tiene más piezas. Yo solo conseguí reunir dos de ellas. Pero alguien me ha robado una. Si la encuentras, puedes quedártela. Pero dale recuerdos de mi parte a quien la robase. Y un poco de acero también. Vale, chicos, la armadura de Teseo... Si os fijáis... ¿No es lo que teníamos ya aquí una pieza? Que era, no, esto era de Perseo, vale. Vale, pero yo creo que la de Teseo será, la armadura será un componente de esto que estamos haciendo, ¿vale? Se vendió al polemarca que habitaba en el legado de Minos en Mesará. Legado de Minos. Un polemarca en legado de Minos. Ah, pues por aquí, chicos. Bueno, pues me da igual. Lo vamos a dejar por aquí, ya seguimos el próximo día. Esto no lo voy a hacer, ¿vale? Ahora mismo, porque esto es el fuerte...
al sudeste de la ciudad de Gortina. Es esta ciudad de aquí, ¿no, chicos? Será esto de aquí, ¿sabéis? Es esto de aquí. Bueno, yo voy a activar todas estas misiones. Vamos a activar estas dos también de aquí arriba. Hacemos la ubicación de arriba. Venimos por aquí, bajamos por aquí y volvemos aquí. ¿Sabéis? Podemos hacer algo así. Y nos hacemos toda la zona, porque yo creo que aquí las misiones van a estar concentradas en la zona central. Mesará es una zona bastante grande, ¿eh? Bueno, chicos, pues nada, muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, como siempre, dadle al like. Y mañana nos vemos con más. ¡Chao!